Lewis, who will look to go to work. He connects. Look out. Derrick Lewis with the knockout. He's got a YouTube. Bueno, la pelea entre Derrick Lewis y Cyril Gane, mucha gente me había pedido que hiciera esta predicción. Yo entiendo que Cyril Gane no sea un tipo que venda demasiado, yo entiendo que Cyril Gane no guste tanto porque no nos queda demasiado, pero yo creo que dentro de Cyril Gane está la evolución de las MMA. Yo creo que dentro de Cyril Gane está el peso pesado capaz de moverse como si fuera un light heavyweight, como si fuera alguien de mucho menos peso, capaz de cambiar de guardia, capaz de boxear bastante bien, capaz de ser bueno en el piso. Y Derrick Lewis es todo lo contrario a Cyril Gane. De hecho, Derrick Lewis hizo unas declaraciones bastante graciosas, por cierto, en las que dijo: si yo logro obtener ese cinturón, todos los demás heavyweight deberían de sentirse muy, muy mal, deberían de sentirse pésimo con ellos mismos porque yo no tengo ningún talento. A mí lo único que me interesa aquí es el dinero. Que eso él sí lo ha dicho un montón de veces. Le preguntaron incluso por el cinturón y él dijo: a mí no me interesa cinturón ni me interesa nada. Yo peleo para ganar dinero y mantener a mi familia. No me interesa lo demás. Derrick Lewis es un tipo que tiene ese tipo de características que al final hacen al peleador interesante sin quererlo, prácticamente el mismo peleador. Es el tipo que no le importa nada, se quitó el short, incluso después de una pelea se quita el short y cuando le pregunta a Joe Rogan dijo: es que tenía las bolas calientes. Joe Rogan le dice: ¿por qué te quitaste el short? Y él le dijo: tenía las bolas calientes. Es este tipo de gente que le importa bien poco todo y no tiene nada que ver con Cyril Gane. Aquí el favoritísimo es Cyril Gane. Si no existiera el poder de KO que tiene Derrick Lewis, yo daría un 90-10, 95-5 lo daría yo. Pero es que hay un poder de knockout bastante, bastante importante. Es muy bueno Cyril Gane, es buenísimo. Pero si lo enganchan, Derrick Lewis solo necesita uno y con cualquiera de las dos manos. Con cualquiera de las dos manos el tipo te puede noquear. Entonces, si lo engancha, que ese es el problema para dar una predicción, ¿no? Entonces, voy a empezar por los números. Voy a estar dando 60-40 para Cyril Gane. Pero le voy a estar dando ese 40 bastante alto a Derrick Lewis porque creo que te puede enganchar. Y a Cyril Gane lo han tocado. Que este es el gran problema, que a él lo han tocado. Él ha recibido muchísimo. Para mí hubiese sido una pelea mucho más interesante Cyril Gane contra Stipe Miocic. ¿Por qué? Porque había un duelo de estilos brutal ahí. Dos de los peleadores más técnicos, los dos pesados yo creo más técnicos que hay ahora mismo dentro de... Y probablemente dos de los pesados más técnicos de la historia dentro de la UFC. Lo mismo en derribos que arriba, que donde sea. Esa pelea hubiese sido un choque de estilo brutal. Quizá hubiese salido una pelea sumamente aburrida. Ojo, yo estoy diciendo nada más lo que me hubiese gustado ver. Ahora aquí lo que vamos a ver es un tipo que va a estar buscando el KO y otro que va a estar punteando ahí todo el tiempo, porque eso es otra cosa. Cyril Gane no corre ningún riesgo. Por eso es un peleador también que ciertamente se vuelve un poco aburrido, porque tampoco corre riesgo. Otros luchadores, otros peleadores que la gente consideraba aburrida era porque llevaban al piso. Pero eso no es ser aburrido, eso es un tipo que pelea en el piso. Pero otra cosa es llevar la pelea a punteo todo el tiempo, a punteo, a baile por fuera y todas esas cosas. Yo creo que eso sí puede volver un poco aburrida esta pelea. Porque lo que va a hacer es tratar de mantenerse lejos todo el tiempo, punteando, pim, pum, pam, punteando. Quizás intentando los derribos. Sabemos que Derrick Lewis en el piso es muy malo en el piso. Derrick Lewis es bastante, bastante malo en el piso. No sé ni siquiera si él va a entrenar ese tipo de cosas, si él ha evolucionado en ese sentido. Pero aún así se tiene que cuidar incluso de los derribos. Pues recuerden lo que pasó la última vez cuando lo intentaron derribar. ¿Recuerdan ese upper? Que fue KO, pero KO de esto de pasopa. O sea, un KO de eso descomunal. No sé si lo recuerdan, el que se comió Curtis Blade. Entonces, te vas a tener que cuidar con él de todo. De todo, hasta incluso de tratar de hacer un derribo. Porque el tipo donde te toque, fuiste. Esto puede hacer esta pelea muy aburrida. Ojo, no quiero ahora ser pájaro aquí de mal agüero y decir esta pelea va a ser aburrida y después que sea una pelea sumamente aburrida. Ojalá que no, ojalá que sea una pelea extremadamente divertida.
Pero el camino que yo le veo es, va a ser una pelea aburrida, porque Cyril Gane no va a tratar de ganar la pelea por un KO. Cyril Gane no va a tratar de ganar la pelea por una sumisión, desde mi punto de vista. Ojalá que sí. Ojalá que busque la pelea. Ojalá que intente el derribo. Ojalá que intente noquear. Pero no es lo que hemos visto de Cyril Gane. Cyril Gane va a jugar a la segura. Y ojo, yo no lo ocupo por eso. Si yo tuviera sus habilidades y fuera lo que él es, claro que haría lo mismo. Yo, si soy mejor bailando, puedo cambiar de guardia, puedo hacer lo que me da la gana. Si te derribo en el piso, soy mejor que tú. ¿Para qué me voy a arriesgar yo a que me den un KO? Si es la única posibilidad que tiene mi enemigo de ganarme. O sea, no, no me la juego. Claro que no me la voy a jugar. Ni soñando. Pero más allá de eso, para el espectador, que esto es lo que le estaba pidiendo Dana White desde hace rato a Cyril Gane, sale a dar el espectáculo. La gente quiere ver caos, la gente quiere ver cosas espectaculares, la gente quiere ver que haga algo. Y yo creo que él no es eso. No lo es y no lo va a dar. No lo va a dar. Desde mi punto de vista, es demasiado inteligente como para salir a pelearse en intercambios con Derrick Lewis. No lo va a hacer. Ahora, tenemos que tener por otro lado la parte de Derrick Lewis, que tampoco es que tenga la mandíbula de Francis Ngannou. Derrick Lewis ha sido noqueado. Así que sí cabe la posibilidad, muy lejana, pero cabe también, de que noqueen a Derrick Lewis, porque él ha sido noqueado. Y tampoco es que tenga un super bolseo espectacular y sea... No. Derrick Lewis es el tipo de malangazo, ¿sabes? El tipo que sale y si te engancho, te enganché, bro, y fuiste. De hecho, el otro día le estaba diciendo algo interesante y unas declaraciones que me gustaron, en la que decía, yo soy la pegada más grande de la UFC porque nunca he dado positivo. Soy el tipo que más KO tiene y nunca ha dado positivo. Entonces a mí hay que ponerme por encima de todos los demás. Interesante, me gustó esa declaración. Claro que hay que agarrarlo entre muchas comillas y muchas cosas y muchos alfileres y muchos de todo, pero más allá de eso, tiene gran parte de la razón. Este tipo te toca y te vas. Él y Francis Ngannou son los que más duro pegan en toda la UFC, pero vamos, sin duda alguna. La única diferencia es que Francis Ngannou entrena y a él se la suda todo. No estoy diciendo que no entrene. Claro que Derrick Lewis entrena, pero no al nivel de Francis y no al nivel de otros peleadores. No, es un tipo que va ahí a ganar dinero. Si gana y si pierde, él trata de ganar dinero. Así que aquí va mi predicción con respecto a eso. 60-40, creo que Cyril Gane es 300 veces más peleador que Derrick Lewis. Pero al final, la pegada de Lewis es demasiado grande. Demasiado grande. Si yo tuviera que poner plata, yo se la pongo a Cyril Gane, obviamente. Pero aquí puede pasar cualquier cosa. Es uno solo. El otro te puede dar 50, 70 patadas, 400 estrayones, 300 piñazos. Derrick Lewis necesita uno. Uno y se acabó con cualquiera de las dos manos. Y a Cyril Gane lo tocan. De vez en cuando lo tocan. Y no es lo mismo que te toque cualquier otro a que te toque Derrick Lewis. No es igual. Así que bueno, por aquí lo dejo, gente. Nos estamos viendo. Y ahora es Lewis.